¿Sabes que no? Una de las normas de pedales bike, donde se divide el camino hay que esperar al resto del grupo. Y más aún cuando no se conocen las rutas. Bueno, y acá hay un tema. Se divide. Uy, miren lo que es la gente allá arriba. ¡Wow! Ojalá se pueda ver en el video. ¡Qué vista! Entrecorta la lluvia, las nubes. Con el cielo. Wow, wow, wow. Very like. El frío está bravo. Se siente. Sí. Muy buena vuelta. Podría ser peor el frío. Bueno, pero llevando equipo de abrigo no excesivo te sirve para sanear lo que te puede afrontar el viento y el frío. ¿Sí? Bueno, una linda rodada hasta acá, al Nevado de Toluca. Vamos a ir al otro volcán y seguimos. Vamos a esperar a los chicos acá. Miren qué vista. Ahí estoy aprovechando porque con la sombra cambia la pigmentación. Ahí viene Alfredo. Eso, ahí viene Jesús. Ahí viene el Juacho. Ya estaba cansado de esperarlos, amigos. Pues es que buena onda la gente, hasta te preguntaba, ¿estás bien? Un chavito que nos vio abajo me dice, ¿no estás cansado? Le digo, no, estoy esperando a los otros, le digo. Ay, soy lo que le pido. A ver, un saludo para los de pedales. Saludos, pedales, saludos. Tienen que venir. Tienen que venir, exactamente. ¡Hija! ¡Izquierda, izquierda! ¡Gracias! ¿Sí? ¡Izquierda! ¡Gracias! ¡Izquierda, izquierda! ¡Gracias! Amigos, llegamos. Llegamos. Me dan unas ganas inmensas de llorar, amigo, que no mames. Y ahora, cabrón, pues se lo mereces. No, no mames. Venga. A huevo. Muy bien. A huevo. Mira, amigo. A huevo. Esa. Oh, bueno.
¡Ah, huevo! ¿Vale la pena o no? Sí, cabrón. Cada mira, sudor, güey. Mira, Juan. Cada gota de sudor vale la pena. Nada que no pudiéramos hacer, ¿viste? Sí. ¿Eh? Si no hubieras hecho todo lo antes, no hubieras llegado hasta acá. Sí. Ese es el premio del esfuerzo. Exactamente. Me enorgullece, Sí. Muy chingón. Jesús, ven para allá. Disfruta México. Divino. Divino, ¿eh? Quiérelo mucho, güey. Sí, claro que lo quiero. Miren, si hubiera la similitud que hay esto con Argentina, con Langostura. Ay, ay, ay. Lo logramos, amigos. El nuevo Toluca. Reto cumplido, amigos. Es todo. Así, 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 mira. Así. Así. ¿Qué? Hermosura. Qué cosa tan hermosa. Mirá, para con una de ángel. Allá para una de ángel. Listo, amigo. Tienes razón. ¿Estás sorprendido, Juan? Sí, cabrón. Esta es la naturaleza, gracias a Dios, de la que nos deja y nos permite llegar hasta... emocionado, cabrón. A través de encima de la bici. ¿Dónde sale? Con amigos. ¡Para allá, amigo! Carlos Quinto abierto. Ahí donde está servido hasta arriba. ¿Te lo paso? Sí, por favor. Ah, para. Hay uno ya abierto. Invocale uno que esté abierto acá. Sí, hasta el fondo. En la mera de hasta arriba, en el cerro que está cruzado. Sí, pero espera que hay otros. Entonces, espera. ¿Vos comiste? No he comido. ¿Jesús, comiste? Mitad. Sí, amigo, gracias. Sí. A ver. Tengo un cachito hasta la mano, así sigo buscando. Vándale. Alguien le falta un montón. Ah, bueno, espera. Yo traigo. Finalmente es el último. Acá está. Y si puedes guardar este. Dame ese, agarra este y dame los otros. Comételos ya, así va haciendo efecto. Sí. Y antes de bajar, si quieres, nos tomamos un traguito de whisky porque se va a poner frío, ¿eh? Okay. Y por no haber tomado nada caliente. Estamos bien, nos podría haber tocado peor, tendríamos que haber tomado algo caliente. O un chocolatito. ¿Con los pies bien? ¿No pasaron frío con los dos calcetines? ¿No vieron bien? Está bien, pero sí. Un dulce de alta energía. Venga, a ver. Aquí están mis guantes. ¡No manches! ¡Ey! ¡Arturo! ¡Encontró los guantes! ¿Tú? ¡Sí! ¡Ah, qué pendejo! ¿De dónde estaban, güey? ¿Dónde, amigo? En mi pack de rodilleras. No, estoy disfrutando el momento, amigo. ¡Date! Es tu cumpleaños, te lo mereces. Esas pocas veces que te regalas algo tú mismo. Así es. El agua es transparente, güey, totalmente. Primera vez un agua tan limpia. Amigo, escucha lo que te va a decir el Che. Esto es un regalo al alma directo. Al espíritu. Así y vos más que nadie. Y vos más que nadie sabés lo que chambeás, has chambeado todos los días. Esta es tu paz, este es tu remanso.
Sí, amigo. Tómate 10 minutos así de yo y la naturaleza. Y aprovecha este canal para perdonarte las cosas que hiciste mal, las que no te salieron, las que sufriste, las que te chingaron, las que perdiste dinero y las que ganaste dinero. Deja el pasado con sus experiencias y que venga un mejor presente. Y el resumen, somos humanos. Este que el fotógrafo lo subió a la piedra, se fascinó, sí, explotó la cabeza, dejó hasta una tarjeta de él. Me dice, qué chingón esto, dice. Y soy fotógrafo. Muy bueno. Esto fue de los mejores. Esto estuvo genial, sí, ¿eh? Sí, esa va a ser la portada. Sí. Apuntando al cerro. Sí. Listo, vienen. ¡Vámonos! ¿Dónde van? ¿Ya nos vamos o qué? Ah, ¿ya se van para allá? Pensé que íbamos a dar la vuelta. Dije, yo también. Ay, qué ganas de tomar cafecito. ¿Tienes hora ahí? Se me congelaban los músculos, ¿eh? No, esta subidita, esta laderita va a estar buena. ¿Moreno? ¿Tarón? No. ¿Apagó, Alfred? ¿Ya? Sí, creo que sí. ¿La mía apagó? A ver, voltea. ¿Sí? ¿No? 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 ¿Este que está filmando ahora? Hay que bajar por aquí, ¿eh? ¿Cómo? Trae el punto rojo. Bueno, el verdadero Nevado de Toluca. Saluden, amigos, otra vez. ¡Yeah! ¡Yeah! Yeah, yeah. Esperen que gire, esperen que gire. Acá. ¡Eh! Wow. ¡Woohoo! El mero, mero Nevado de Toluca. ¿4000 qué? ¿600? ¿Metros? Con 4600 me alcanza, no pasa nada. Este destino es una de las maravillas naturales del Estado de México, con el cráter La Laguna de Luna, de aproximadamente de 200 por 100 metros, conectándose mediante filtración a la del Sol, con unos 400 por 200 metros y con sus 12 metros de profundidad. En su paisaje se ven sobresalir los picos Fraile, a 4.680 metros sobre el nivel del mar, siendo el más alto, y unos 20 metros más abajo, el del Águila. El entrenar nos permitió al grupo de pedales bike llegar a los 4.300 metros sobre el nivel del mar sin dificultad.